espectacular. Me parece que soy muy bueno. Aunque capaz me gustaría que salga un poquito más parecido a una foto. Bueno, pero para eso tenés que practicar muchísimo. No te va a salir así nomás como por arte de magia. Sí, ta, pero hay pintores a los que sí les sale. El que inventó la imagen de Artigas, ¿te acordás? A ver... Ah, ya sé, acá está. Se llama Juan Manuel Blanes. ¡Vamos! Los Artistonautas. Nuestros amigos viajan a conocer La Doma de Juan Manuel Blanes. ¡Juan Manuel Blanes! Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Con quiénes tengo el gusto? Somos Sabrina y Felipe. Sí, vinimos a visitar tu pintura, La Doma, para que nos cuentes cómo aprendiste a pintar así. Es que yo trato y trato, pero no me sale. ¿Así como, Felipe? Así, que mirás los cuadros y es todo tan real que parece que estás espiando por una ventana. Bueno, para llegar a ese nivel tuve que estudiar mucho. La anatomía del cuerpo humano, los músculos, los huesos, las luces y las sombras, la perspectiva. Pinté infinitos modelos. Fui a Europa gracias a una beca del Estado y estudié con grandes maestros. Pintaba y dibujaba todo el día, hasta que me dormía. ¿Y volviste a Uruguay? Sí, con 34 años volví hecho todo un artista académico. Y aunque no lo puedan creer, fui el primer gran pintor del Uruguay. Hasta el momento los pocos que habían eran casi todos extranjeros. Ah, por eso es que sos el pintor de la patria. Bueno, se podría decir. Me consideran un pintor histórico. Uruguay había vivido momentos difíciles e importantes. ¡Grandes batallas! ¡El desastre de la peste! ¡La jura de la Constitución! Y yo intenté poner esos hechos en imágenes, usando mi imaginación. Eras casi como un fotógrafo o un reportero. ¡Claro! Y lograste que tus pinturas fueran tan reales que es imposible imaginar las historias que cuentan de otra manera. Pero, ¿por qué pintabas gauchos? ¿Querías ser uno? Puede ser. Es que en ese momento los gauchos empezaron a desaparecer. Perdieron el protagonismo social que tenían en otras épocas. Y pintarlos era una forma de homenaje. Nos llaman. Gracias, Blanes, por ayudar a construir nuestra historia. Sos un héroe del pincel. Sí, Juan Manuel. Cuando quieras, pasa por mi escuela y te pinto un retratito. Adiós, niños. Gracias por la visita. Para conocer esta pintura y muchas otras más, en vivo y en directo, pasá por el Museo Nacional de Artes Visuales.